¿Qué dices? Hey, ¿qué tal, gente? Aquí Alex Go en un nuevo video de Free Fire. El día de hoy nos encontramos con un video que yo sé que a muchos de ustedes les gustan y ya llevan mucho tiempo pidiéndome, y es que reaccionara a un jugador top que yo considere que es bastante bueno. Y el día de hoy, como se podrán dar cuenta, estamos reaccionando a este jugador que se llama Tan Tran Polo, o creo que se pronuncia, es vietnamita o tailandés, la verdad no sé, es que pues no dejan en la descripción de qué país son. Y creo que este jugador no muchos han reaccionado, pero la verdad es muy muy bueno. Así que bueno, vamos a ver. Este video se supone que juega con la MP40 y la verdad es que es todo un proazo. Pero bueno, voy a callarme un poco para dejarlos disfrutar del video y voy a ir comentando unas cosillas. Que what the fuck, miren la habilidad que tiene con la MP40. Amén. Uy, ese auto. Ah, vale, era de su compañero. Ok, bajo uno. Bajo otro. A los tres, men. GG. Vale, ahí creo que está con el Scar. Uy, no, saca el MP40 y los destroza. Últimamente el MP40 la he visto muy top, eh. Me gusta mucho. Uy, 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 uy. Miren el camperito. Uy, atrás otro. Creo que sí es de Tailandia porque esa máscara está muy buena. Y yo que sepa, solamente está en servidores de Tailandia. Y bueno. Ok, destroza a tope. Madre mía, compañero. LOL. Uy, la Monster todavía lo atropella. Es que se baja y destroza, pero a todos, ¿eh? Vale, sin vida, fuera de la zona. Ok, creo que murió, por eso cortó el clip. Es que la MP40 últimamente mete headshots, gente. O sea, está un poco hardcore, ¿eh? Vale, uy, famas. Famas OP. Vale, le destruyen la glue. MP40 a tope. A tope, ese es el mejor jugador del MP40, sin duda alguna, gente. Supongo que debe haber otros, pero es muy, muy bueno este crack. Men, pero es que, o sea, no salta tanto, no se mueve tanto, pero salta una vez y los fulmina. Uy, 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 grosa. Puff, men. Headshot. Bajan dos. Ok, me parece que hay uno arriba. Sí, miren, ahí está bajando. La verdad me jode mucho la gente que se queda. Uy, otro. Vale, tú también, por favor. Para abajo. Me jode mucho cuando me matan de esa manera porque no sé, casi no soy mucho de entrar a esos lugares. Pero si por alguna razón me llego a meter, casi siempre muero. Últimamente estoy mejorando mucho, la verdad, gente. Pero pues, aún me falta muchísimo. Es que este es un crack. Ok. Uy, headshot. Les digo, what? O sea, cuenten los headshots que ha dado con otras armas. No, ahí quiso hacer la del headshot rápido, pero no. No le salió porque se bugueó la ventana. Ok. ¿A dónde vas, compa? Uy, le iban a saltar, ¿eh? Le iban a saltar. Ok, otro. Vale, al dúo. Uy, ya era el último que quedaba de su escuadra hace rato, ¿eh? Ok, remata. No, este jugador es muy bueno. Y de hecho no es muy reconocido, gente. O sea, le hace falta que se dé a conocer un poco más. Pero es muy bueno, o sea, tiene el nivel de Asos, tiene el nivel de muchos jugadores que la verdad juegan muy, pero muy bien. Que le llega el último. Vale, a full, sin miedo, gente. Sin miedo. Y a por todas. Ok, está reviviendo su compi. Uy, pero ¿dónde vas, compañero? Men, es que en serio que el tipo sabe cuándo agacharse, cuándo saltar y cuándo rushar a full. ¿Se dan cuenta cuando no le mete el headshot, se agacha para destrozarle el cuerpo? Es una muy buena técnica. Creo que, no, evidentemente juega con por defecto. Porque no he visto así como que realmente mueva mucho la mira, sino que con el por defecto
No hay más con eso. Mire, headshot de 54. What the fuck. Mira, ahí está la camioneta de Badabun. Bajan dos. Ok, le gusta mucho jugar con SMGs. Y también con auto. A mí me choca, en serio, que me maten con auto. Bajan. Oye, ese tipo estaba como que no sabía ni qué hacía con su vida, ¿no? Ok, hay un tipo campeándole en el poste. ¿Pero dónde vas, compañera? Ese disfraz está bueno, ¿eh? El del ángel está OP. Atrás del poste para guardar la calma. Uy, ¿se va a subir al auto? No, se baja. Men, es que eso pasa cuando una persona no sabe jugar y se desespera y dice, ¡al auto! Y cuando ven que en el auto los están rompiendo y no pueden hacer nada, se bajan y pues GG. Muy bueno este tipo. Ok, a la tirolesa, ¿dónde vas? Que lo mate de la tirolesa, please. Uy, ahí se traba. Ok, uno. Se le acaban las balas, no, no, no. Uy, los dos, para abajo. ¿A dónde van? No, en serio que... Esta máscara se le ve súper OP. Creo que siempre usa el mismo atuendo. Eso me gusta a mí, ver un jugador que usa siempre el mismo atuendo. Porque como que se va creando su propio personaje. Y en tu escuadra ya pues saben que siempre usas ese. Y está muy bueno eso. Bajan uno. Ok, se ve claramente que este es un jugador experimentado. Que sabe lo que hace, sabe cubrirse, sabe rushar, sabe curarse, sabe... Es un crack, o sea, no hay más. Uy, men. Alcanzó a cambiar el MP40, porque estaba rusheando con Scar, ok, ahí con la P90. Ok. La P90 también está muy buena, solamente que el recoil del arma no me gusta y por eso casi no lo ocupo, pero está buena, ¿eh? Ok, la fama. Con los nuevos camuflajes. Uy, ese headshot. Vale, creo que le bajaron el alcance a la fama después de que metieron lo de las armas. Sí, ven que metieron los skins. Creo que bajaron la potencia de la fama. No sé, creo. Porque yo ya no puedo hacer eso con una fama. Con una M4 sí. También con una Scar. Pero con la fama ya no. ¡Uy, menele el auto! Ah, era su equipo. Ok, ok. Yo así como de... ¿Qué pasa, cabros? Ok, bajan. Venga. Pa'l suelo. Uy, creo que su combinación favorita es Scar más MP40. A mí mi favorita es Famas y Spaz 12. Pero bueno, cada quien, ¿no? O sea, este tipo le funciona muy bien. Pobrecita, le hicieron sándwich. Por lo visto juega mucho en escuadra, la verdad. A mí no me gusta jugar mucho en escuadra porque no me gusta depender de los demás. Pero aparentemente toda la gente en Free Fire le gusta porque es más fácil obtener puntos. Personalmente yo creo que no. Pero bueno. Cada quien juega como quiera, gente. Venga, ahí está. ¿Tiene skin de la Scar? No la he visto. Es que apunta y desapunta. Ok, compañero, déjame ver tu skin. No, no tiene, no tiene. Uy, se baja. Uy, ¿para dónde? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Creo que es vietnamita o tailandés. La verdad no entiendo el idioma, pero me parece que sí es de Vietnam. O tailandés, no sé. Bueno, es igual, ¿no? No hablan nuestro idioma y pues no le entendemos por lo tanto, pero juegan muy bien. Creo que... Ah, sí, tiene la skin de la MP40. Uy, 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 está muerto. Ok, granaglu. ¿Qué dices? ¿Que me curo? No, compañero, bajas. Ok, pa' lobby. LOL, se ve muy épico la skin que trae. Esos tenis aún no llegan aquí, pero... Bueno, sí, de hecho ya llegaron, pero creo que se desbloquean en por días. O sea, necesitas jugar varios días para que te los den. Y ahí en Tailandia ya los tienen. Imagínense, gente. Supongo que también hay de haber gente que ya lo tiene aquí. No sé, es que la verdad yo no me meto mucho en eso de los cosméticos. Yo nada más entro, juego y ya está. Pero creo que ya están aquí. Por ahí se me pueden decir en los comentarios, gente, si es que alguno de ustedes ya lo tiene. Porque se ven muy épicos, ¿eh? Se le ven muy épicas las suelas de los tenis. Fosforescentes, azulito. ¿A dónde? Uy, 1-1, 1-1.
No, le ganó la espalda y GG. GG. Lul. Es muy bueno este tipo, ¿eh? Muy, pero muy bueno. Pues bueno, gente, espero que les haya gustado muchísimo este video. Thanks for watching, dice ahí. Muchas gracias por ver el video, gente. El canal de este crack está en la descripción para que vayan y lo apoyen. Los créditos están en la descripción. Y pues nada, espero que les haya gustado muchísimo este video y nos vemos en un próximo video. Adiós, bye.